señor Sánchez, que lo espere un momento. Gracias. Hasta mañana, señorita Gómez. Hasta luego, Pedro. ¿Ya viste qué mango? Sí, ya lo vi. No sé por qué, pero creo que lo conozco. Yo también tengo idea de haberlo visto en alguna parte. Tiene cara de millonario. Bueno, si es que los millonarios tienen cara. Oye, ¿a qué no le preguntas cómo se llama y a qué viene? ¿Y a mí qué me importa? Pregúntaselo tú si tantas ganas tienes. No creas que si no se lo preguntas por falta de ganas. Con un changuito como ese de la mano, puede uno caminar muy a gusto hasta el infierno. ¿Y si te resulta casada? No importa. Si la experiencia le dice a uno que los hombres casados son mejores, porque quitan menos tiempo. Bueno, me voy, chula, ¿eh? Mira esto para contabilidad. Ándale, fíjate que tengo cita con un tipo que me presentaron hoy a mediodía. Chao. Aquí está tu cheque. Te descontaron 12.80 de pensiones. Gracias, Pancho. Ya no tarda, ¿eh? ¿Sabes? Tengo que ir a ensayar básquet con los muchachos. Jugamos con los del departamento central el domingo y queremos sonarles en toda la torre. Yo paso más noche a tu casa y nos vamos al concurso de aficionados. Está bien, Pancho. Antes de las 9 estoy por ti. Pídele permiso a tu mamá y procura estar lista. Bueno, me voy porque sale tu jefe. Se le va a ocurrir que me ponga a terminar la lista de los hospitales que me pidió. Allá te veo. Ándale. Lo siento mucho. El señor oficial mayor no puede recibirlo. Pero es que usted ayer me dijo por teléfono. Sí, señor. Pero hoy no puede recibirlo. Tiene que ir a acuerdo con el señor ministro. ¿Le dijo usted de qué asunto se trata? Es todo lo que puedo decirle. ¿Ya puede usted retirarse, señorita? Está bien, señor Sánchez. Al mayor cuando va a acuerdo con el ministro. Pero no vaya a decirle que yo... Pierda cuidado. Hágame el favor de aceptar esto. Tómelo. Pero, señor, si no lo hice por dinero. Lo sé. Pero es que me ha hecho usted un gran servicio. Pues me da mucho gusto el haber podido servirle en algo. Entonces no me queda más que agradecérselo. Y créame que se lo agradezco sinceramente. Con permiso, señor. Señorita. Rosy. Rosa Gómez. El mío es Armando de la Vega. Volverá a saber de mí muy pronto, se lo aseguro. Doctor de la Vega. Perdóneme, maestro, pero no había otra forma de verlo. Tengo muchas ganas de platicar con usted. Y yo, maestro. Pero hace 3 días que su ayudante Sánchez me tiene colgado del teléfono esperando una entrevista con usted. Mañana le llamaré la atención. Pero véngase, Armando. Hablaremos por el camino.
Violeta Gómez. Dígame, señor Sánchez. Me permití esperarla para acompañarla a su casa. Súbase. Lo siento, pero todavía tengo que hacer algunas compras en el centro. Muchas gracias. Thank you.
y volverá usted a saber de mí muy pronto. Se lo aseguro. Vega, joven médico cirujano. Con razón creía conocerlo. Ya he visto tu fotografía en algunas revistas. Aquí te traen estas flores, Rosa. ¿La señorita Rosa Gómez? Sí, yo soy. Sí, usted. ¿Qué orquídeas, eh? ¿Se puede saber quién te las manda? Pues no lo sé. Ajá. Les aseguro que estoy tan sorprendida como ustedes. Anda, no, no digas quién te las mandó. Dilo, se trata de amigas. Sí, sí, sí. ¿Qué manda? ¿Qué nos diga? ¿A qué se debe este desorden? ¿Sabe, señor Sánchez, que me acaban de traer estas flores? No se necesita ser adivino para saber quién se las manda. Le aseguro a usted... No me asegure nada. Ayer pasó usted al doctor de la Vega con el oficial mayor sin mi consentimiento. Es que el señor tenía verdadera urgencia de hablar con el doctor Ordaz. Usted oyó perfectamente que yo no quería que el jefe lo recibiera. Sí, señor. Con permiso, señor Sánchez. Por mi parte, estoy dispuesto a olvidar el incidente. Siempre que usted deje de tratarme como lo ha hecho hasta hoy. ¿Usted se ha dado cuenta de que me gusta una barbaridad? Y que con una sola palabra suya yo sería capaz de... Se equivoca, señor Sánchez. Yo no soy de la clase que usted se piensa. En ese caso, recoja usted inmediatamente sus cosas y pase al departamento administrativo. Ahí prestará usted sus servicios de hoy en adelante. No quiero que permanezca un momento más en esta dependencia. Tenían olor a muerto, como los lirios de Semana Santa. Dame acá para tirarlas. Por favor, mamá. Son mías y las quiero conservar. Pues allá tu hija mía. Pero yo creo que por eso de las flores se enojó Pancho contigo. Ya ves, hace más de 3 meses que no viene. Y tan buen muchacho. Pancho no pensaba sino en el básquetbol. En realidad, no me quería. Ni yo a él. Pues por lo menos te sacaba a pasear. No que ahora te pasas las noches encerrada, como si estuvieras enferma. Buenas noches. ¿Qué, no hay nadie en casa? ¿Cómo te va, Catalina? ¿Qué milagro es este? Pues nada, doña Rosa. Que hoy se estrena una película de Arturo de Córdoba. Y un cuatito periodista me regaló un pase para 2 personas. Y pensé que lo mejor era invitar a Rosita. Lo siento, Catalina, pero no tengo ganas de ir al cine. Pero, hija, ¿cómo es posible que prefieras quedarte aquí encerrada? Anda, vamos. Dicen que la película está muy suave. Y además, ¿cómo vamos a desperdiciar el pase? Bueno, voy por el abrigo. Ándale.
algo, mamá. Apuéstate, no me esperes. Que se diviertan, hija. Adiós, Catalina. Hasta luego, doña Rosa. Y el doctor Ordaz quiere que visite todos los pueblos de la selva oaxaqueña donde la onchocercosis ha hecho sus mayores estragos. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte por allá? No sé, vida. Posiblemente unos 3 meses. Trataremos de acabar con la enfermedad. ¿Y todo ese tiempo lo pasaré sin verte? ¿Y qué quieres? Los médicos nos debemos a la humanidad. Te escribiré todos los días. Con tal de que no me cambies por una oaxaqueña, me conformo. Pues no te lo aseguro, porque la selva es muy mala consejera. Tendrá usted que perdonarnos, Armando. Pero no tardan en llegar las señoras del comité organizador de la Navidad del Niño Pobre. ¿Qué no podría quedarse, Armando, mamá? Pero, niña, ¿qué va a ser un hombre entre puras mujeres? Por lo visto está usted decidida a correrme, ¿no? Sí, Armando. Quiero estar con ella todo el tiempo que sea posible antes de que usted se la lleve. Pero, señora, si todavía falta casi un año para la boda. El tiempo pasa volando, Armando. Ya cuando se casen pasarán todo el tiempo que quieran juntos. Bueno, pues ni modo. Mi última noche en México y me corren. Buenas noches, señora. Hasta pronto, vida. ¿Qué piensas hacer, Armando? Pues iré a buscar a los muchachos para despedirme. Jugaré un partido de dominó, después a cenar y luego a dormir. ¿Me sueñas? Como siempre. Recuerde que nosotras pasaremos a recogerlo para llevarlo al puerto aéreo. Muchas gracias, señora. Estaré esperándolas. Creo que te hablan por teléfono, mamá. No te pongas ridícula. Puedes besarlo delante de mí. ¿Por qué no nos dejaste solos, mamá? Tú no conoces a los hombres, hija mía. Afortunadamente me tienes a mí todavía. Hay veces que no te entiendo. Tienes muchas cosas que aprender en esta vida. ¿Cuánta falta me hizo a mí tener una madre que me aconsejara? Como la tienes tú, hija mía. Si hubiera dicho la verdad, no vengo. Y se estrena la película de Arturo de Córdoba. ¿Y esto de esperar a tu enamorado para que nos pague la entrada? Pues es ridículo. No te pongas así, mujer. Ya verás qué carro tiene. Un Buick último modelo que tira tiros. Él me dijo que se llamaba Hernando Cabrera, pero su verdadero nombre es Fernando de la Barrera. Mira, no vi en la tarjeta de circulación. Exóticas a todo meter. Bueno, voy a ver si lo alcanza. Muchas gracias. Hasta luego, don Armando. ¿Qué si me hace que tu amiguito ya te dejó plantada? No te creas. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Me ofreció traer a un amigo, por eso fui por ti. ¿Y tú qué dijiste? Ya sabes que a mí no me gustan esas cosas, Catalina. Me voy a la casa. Pero óyeme, Rosa, ¿y qué hago yo con dos? ¿Y qué hace? ¡Última noticia! Thank you.
¿Le interesa mucho el béisbol? Sí, pero me gusta más el básquetbol. ¿Qué no nos conocemos? Su cara me es muy familiar. Creo que sí. Ah, vaya. Estaba yo casi seguro de conocerla. ¿Qué rumbo lleva? Pues, en este momento voy. No, digo, iba aquí nada más. Pero no es muy urgente, ¿verdad? Pues, no. Digo, sí. No, señor. No es muy urgente. ¿Qué le parece si nos vamos a tomar un refresco? Porque yo también iba... Pero tampoco es muy urgente. Pero, señor, francamente no sé si deba. De modo que todavía no recuerda dónde nos conocimos. Pero qué importancia puede tener eso ahora. El hecho es que estamos juntos y que ya nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas. Primero, en que a los dos nos gusta la buena música. Sobre todo Liszt y Agustín Lara. Sobre todo Liszt y Agustín Lara. Y más que ninguna, la Rapsodia número 2 y Rosa. Sobre todo la Rapsodia número 2 y Rosa. Y que a los dos nos gusta el verano. Y las orquídeas. Y María Félix. Y Arturo de Córdoba. Y Arturo de Córdoba. Y sin embargo, yo todavía no sé su nombre. ¿Qué le parece? ¿Mi nombre? Sí. El mío es Juan Hernández. Juanito para usted. ¿El suyo? ¿Y para qué quiere usted saberlo? Pues para recordarlo. Pues... imagínese que me llamo Rosa. ¿Rosa? ¿Rosa qué? Rosa... Gómez. Tiene usted ingenio. Gómez hace juego con Hernández. ¿Qué le parece si nos ponemos de acuerdo en lo único que nos hace falta? ¿Y qué es lo que nos hace falta? Comer. ¿Cuál es su platillo predilecto? Pues, se va usted a reír de mí. Pero tengo un gusto tan raro. Y como mi abuelita era yucateca... No me vaya a decir que le gustan los tacos de cochinita. ¿Preparan otro plato, vos? Pruébelo, verá qué sabroso. Oiga, ¿verdaderamente tan deliciosos? ¿Qué le parece si nos llevamos unos para comer en otro lado? Por mi parte, a donde quiera. Óigame, póngame unos 10 para llevar. Thank you.
con esa fidelidad nunca la había oído. En el radio de la casa suena de otra manera. ¿La quiere usted poner otra vez? Ahora el sueño de amor. Después repetiremos las dos, ¿quiere? No, no tome esto. Tiene un sabor desagradable. Mejor voy a prepararle un vermut. Thank you.
el gusto de haberla conocido. El placer de haber congeniado y de haberle inspirado confianza. Salud. Si usted quiere, repetimos la rapsodia. Pero creo que ya se le está haciendo tarde, ¿no? Ah, sí, ya pasan de las 10. Será mejor que me vaya. Si me lo permite, tendré mucho gusto en acompañarla. Bueno. Nunca me imaginé que la ciudad se viera tan bonita desde aquí. ¿Nos sentamos? Me da la impresión de que es un mar de luciérnagas el que está a mis pies. ¿No tiene usted la misma impresión? Cuando yo era chica allá en mi pueblo, me gustaba en las noches salir al campo. Porque los cocuyos en la oscuridad. Dice el señor que tenga la bondad de esperarlo, que estará listo en 5 minutos. ¿De quién es esto? Ah, señora, yo creo que... Ah, sí,
Debe ser de la recamarera. Lo debe haber dejado olvidado esta mañana. No trates de engañarme. ¿Tú sabes de quién es? Dímelo. Señora, yo francamente no sabría decirle por qué. Pues... ¿Tú sabes que el doctor va a ser mi yerno? Solo estoy tratando de que el matrimonio de mi hija sea feliz. ¿Me entiendes? Sí, señora, sí. Entiendo. Pero, francamente, yo no creo que deba... ¿Sabe usted, señora? Anoche estuvo aquí una señorita. ¿Es la primera vez que viene? Pues, es la primera vez que la veo. ¿Y es guapa? Mucho. Estas aventurillas suelen ser siempre muy peligrosas para un hombre de la posición de tu amo. ¿Entiendes? Sí, señora, sí. Devuelve esa bolsa sin que don Armando se dé cuenta. La señorita trabaja en la Secretaría de Salubridad. Ahí dentro está su credencial. Dile que el doctor de la Vega salió fuera de México y que estará ausente 5 o 6 meses. Sí, señora. Y si por casualidad viene a buscarlo cuando esté de regreso, el señor ya no quiere recibirla. ¿Comprende? Sí, señor. No podía decirle exactamente cuándo regrese, señorita. Lo único que supe es que estará 5 o 6 meses fuera de México. Muchas gracias. Adiós, señorita. Buenos días, señora. Buenos días, Juan. ¿Qué se te ofrece? Anoche llegó esta otra carta. ¿La leíste? Querido Armando, hace 3 meses que murió mi madre. Ignoro los motivos que tengas para negarte a verme, pero necesito tu ayuda. Quiero dar a nuestro hijo el nombre que le corresponde. Por favor, búscame en San Miguel 127... Interior 12. Rosa. ¿No cree usted que don Armando debía enterarse de esto, señora? Estás loco, Juan. Esto es un chantaje. Pero yo me encargo de arreglarlo. Va de por medio la felicidad de mi hija. Thank you.
vive aquí, Rosa Gómez? Servidora. Vengo a hablar con usted. Vaya usted, señora. Tenga la bondad de sentarse. Diga usted, señora. Señorita Gómez, de una manera accidental y sin quererlo yo, me he enterado de las relaciones entre usted y el doctor de la Vega. He sabido que va usted a necesitar ayuda en estos días y estoy en la mejor disposición de prestársela. Pero, señora, yo creí que Armando... Le suplico que no me interrumpa. Estoy dispuesta a ayudarla con la condición de que no vuelva usted a molestar a Armando como lo ha venido haciendo últimamente. Pero, señora, ¿no se da usted cuenta de que voy a tener un hijo? ¿Y que ese hijo es de Armando? Claro que me doy cuenta. Pero usted también debe darse cuenta de que Armando está a punto de contraer matrimonio con mi hija. Y ante esa situación, es necesario borrar los pecadillos de soltero de mi futuro yerno. ¿Viene usted a comprarme o ofrecerme una limosna? No se trata de una limosna, señorita. Estoy dispuesta a darle una cantidad con la cual puede usted atender a su enfermedad. Y quizá en el futuro podría yo... Le suplico que abandone esta casa. No quiero saber nada de usted. Bueno, conste que yo he venido en son de paz. Allá usted, si quiere arrastrar su vergüenza, criando a ese niño en la miseria. Le advierto que como enemiga soy peligrosa. Yo me encargo de que no vuelva a ver a Armando. Salga usted. Recuerde que con dinero se consigue todo en esta vida. Y usted no lo tiene, señorita Gómez. No se preocupe, señora. Todo saldrá bien.
Si mi madre hubiera conocido a esta criatura, se le habrían acabado todos los rencores. Y ahora no estaríamos tan solos. No te preocupes, Rosita. Cuando salgas te vas a vivir a mi casa. Al fin que siempre estás sola y sirve que me la cuidas. A ti no te importa, ¿verdad, Paco? Claro que no, mi reina. Tú sabes lo que haces. Muchas gracias, pero no quiero darles molestias. ¿Por qué dices eso? No te imaginas lo buena gente que es Paco. No sabes todo lo que me ha ayudado desde que me salí de la oficina. Ya lo veo. Y no nomás esto. Ya me prometió hacerme estrella en su teatro, ¿verdad, Paco? Claro que sí, mi vida. La semana que entra, veremos si el público te traga. Yo que tú ya no volví a la oficina. Si quieres, te vienes con nosotros y te metemos de segunda tiple. ¿Verdad, Paco? Eso depende de las facultades de la señora. Ah, pues en ese caso ya está arreglado. Porque ella se ha ganado varios premios en concurso de aficionados. ¿Verdad, chula? Me va usted a perdonar, señora, pero ya es hora de regresar ese niño a su cuna. Bueno, ya nos vamos. Volveremos el sábado. Muchas gracias, Catalina. Hasta luego, señora. Hasta luego. A ver, guapo, ¿y es hora de regresar con tus compañeros? Se parece mucho a usted, señora. Está precioso. Perdona, señorita. Dígame. Desde ayer tengo una duda y quisiera que usted me hiciera el favor de aclarármela. ¿De qué se trata? ¿Podría usted decirme quién fue el doctor que me atendió? ¿Cómo no, señora? Fue el doctor Íñiguez. ¿El doctor Íñiguez? ¿Está usted segura? ¿Cómo no? Yo misma la preparé a usted. Muchas gracias. Ahora que recuerdo, el doctor Íñiguez tuvo una operación muy urgente y la atendió a usted el doctor de la Vega. ¿El doctor de la Vega? ¿Armando de la Vega? Sí, ¿lo conoce? Lo conocí hace tiempo. Es un gran médico. Por cierto que hoy se nos casa y se va para Europa 3 años. ¿Hoy se casa? Sí, a las 12 es la boda en Las Lomas.
tiene, doctor? Pues no le encuentro nada. Pero entonces, ¿por qué está tan decaído? Hace días que no se ríe conmigo. Francamente, lo que necesita esa criatura es aire puro, sol y, sobre todo, una mejor alimentación. ¿Me entiende? Buenas noches, señora. No, 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 muchachas, no. Muy mal. No es eso lo que yo quiero. ¿No habían entendido ustedes o qué? Lo que yo quiero es muy distinto, alegría, que se vean femeninas. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entendieron? ¿Ya ven lo que hicieron? Maestro, venga. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. ¡Ríanse, ríanse! Dígame, tío González, ponga a ensayar este número a la señorita. Véngase. Dígame. A ver, muchachas, a su sitio. Las piernas, por favor, señor. Más arriba, más arriba. A ver tú, córrete para allá. Y usted, ¿cómo se llama? Rosa Gómez. Rosa, tome ese sitio, Rosa. A ver, maestro, ¿listo? 1, 2, 2, 3, 4. Momento, un momento, un momento. Muy mal. Mire, señorita, usted fíjese en lo que hacen sus compañeras y trate de seguirlas. ¿Entendido? Maestro, otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vamos, Catalina, ensayá. 7, 8, 10, 11, 12. Thank you.
Dice el señor Sánchez que lo espere un momento. Gracias. Hasta mañana, señorita Gómez. Hasta luego, Pedro. ¿Ya viste qué mango? Sí, ya lo vi. No sé por qué, pero... ¡Adelante! ¿Me hablaba Paco? Sí, Rosita. Siéntese. ¿Sabe, Rosita? Desde el primer día que tuve el gusto de conocerla, me dejó impresionado. Siempre he querido tener una mujer como usted. Una muchacha que tenga esa belleza, ese cuerpo, ese talento artístico. Es usted casi, casi una mujer ideal. Perdone, Paco, pero no le entiendo. Le voy a ser franco. Me gustaría que usted y yo nos entendiéramos. Me parece que va muy deprisa, Paco. Recuerde que soy muy amiga de Catalina y que la quiero mucho. Piénselo bien, Rosita. No necesito pensarlo. ¿Es que no le gustaría tener su casa propia? ¿Un buen automóvil? ¿Pieles? ¿Joyas? Si viera que no. Es que yo le puedo hacer la Belén más cotizada de México. Si es que... ¿Se puede saber de qué hablan ustedes? De nada. ¿Sabes qué? Aquí Paco me mandó llamar para proponerme... Un negocio, mi reina. Rosita tiene grandes facultades para triunfar. Y he estado pensando que a ti te gustaría que la ayudara. Para mí es una verdadera promesa artística. ¡Qué bueno eres, mi rey! ¿Te acuerdas que te insistí mucho en que vinieras? Ya ves, si Paco se lo propone, te aseguro que te hará estrella. ¿Y usted qué dice, Paco? Pues que yo estoy dispuesta a ayudarla. Ahora que no puedo asegurarle el triunfo, tendrá usted que trabajar muy duro, prepararse. No le preocupe eso, Paco. Trabajaré cuanto sea necesario. Necesito triunfar por muchas razones. ¡Así me gusta! De hoy en adelante estudiaremos juntas después de la función. Y si es necesario, hasta en la casa. Vamos a vestirnos. La nota del licenciado Fernández, ya no la publiques. No es necesario, viejo. Acaban de llegar, luego te llamo. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal de viaje? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se siente regresar a la patria después de 3 años de ausencia? Pues sinceramente anoche no pude dormir. 3 años fuera de México es mucho tiempo para no extrañarlo. ¿Y qué planes tiene usted, doctor? ¿No ha pensado en la construcción de una clínica para atender a gente bien? Estoy seguro que sería el médico de moda. Mire, gracias al doctor Ordaz, pude perfeccionar mis estudios en Europa y no pienso abandonarlo. Lo poco que he aprendido lo pondré al servicio de la gente humilde. De modo que estará usted nuevamente al servicio del Seguro Social. Así es. A mí me parece una soberana tontería. ¿En qué hotel piensa usted hospedarse mientras pone casa, doctor? Pues, mire usted. El doctor y mi hija vivirán en mi casa. Es una sorpresa que te teníamos preparada. Le ofrecí a mamá que nos iríamos a vivir con ella. La pobrecita está tan sola. Tiene esa casa tan grande. Por favor, doctor, otra fotografía. Abrazando a su esposa. Por favor, señora. Queremos una del doctor y su esposa solos. Nada más. Vamos a lavar. Vamos.
Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Me permite su sombrero? No, déjalo. Ya nos vamos al béisbol. ¿Y la señora? En su habitación, señor. Poder ir. Mi mamá invitó a un grupo de amistades a jugar canasta. Pero Margarita, si ya sabes que a mí me aburre eso. Recuerda que es un partido de campeonato. Hoy juegan el México y el Veracruz. Es que no puedo dejar sola a mamá. Si no quieres jugar canasta, platicas con los de la torre. Por eso te avisé desde hoy en la mañana. Si tu mamá los invitó, pues ella que los atienda, ¿no? Pero Armando, es que aquí vivimos nosotros. Yo tengo la obligación de... Mira, Margarita. Tengo verdadero interés en ver ese juego de béisbol. Es el que decide la liga. La verdad, Armando, que es usted muy vulgar. El béisbol es un espectáculo para el pueblo. Yo no me explico cómo a usted puede interesarle. Pues me gusta, señora. Mucho. Y a Margarita también. No, Armando. A Margarita no le gusta. Lo tolera. Pero en un día como hoy no van a poder ir. Oye, Margarita, quítate ese traje. Y ponte un modelo de los que compramos en París para que te lo vean las mentes, Ochoa. Déjate ese traje tal como está y vamos al juego de pelota. Pero Armando, usted está loco. Margarita no puede ir. ¿No comprende usted que tenemos obligaciones sociales? Señora, ¿quiere usted hacernos el favor de no intervenir en nuestros asuntos? Yo nunca intervengo en sus asuntos. Únicamente protejo el bienestar de mi hija. Hágame usted el favor de no hablarme en este tono. Mamá. Pero, señora, si desde que nos casamos usted no ha hecho otra cosa que intervenir en mis asuntos, y esa intervención ha provocado que yo nunca pueda manejar mi propio hogar. Armando. Esta casa es fría, como usted. Tenía yo una idea tan diferente del matrimonio. Quería yo tener un hogar para que mi esposa compartiera conmigo mis propios gustos, pero usted lo ha impedido. Quería yo tener una familia que llenara de alegría esta casa que huele a polilla, pero usted también lo ha impedido. ¿Quiere usted que Margarita tenga muchos hijos para poder tenerla amarrada en la casa cuidándolos, verdad? Y que no disfrute de la vida ahora que es joven. ¿Y sabe usted por qué lo quiere, Armando? Porque usted es un egoísta como todos los hombres. Ese es mi modo de pensar. Y ahora le ordeno que no vuelva a intervenir más en nuestras vidas. En cuanto a Margarita, creo que no necesita más protección que la mía. Armando, ¿cómo te atreves a hablarle así a mamá? No seas grosero. Está nervioso, mamá. No lo tomes en serio. Pídele perdón, Armando. Nunca creí que Armando fuera tan majadero. No es para tanto, mamá. Pero la verdad es que Armando tiene razón. Ya ves, ni en nuestra luna de miel los dejaste solos. ¿En qué pude estorbarles? Lo que pasa es que Armando quiere que tengas hijos para tenerte amarrada. Compréndelo. En ese caso ya no tienes remedio. Voy a tener un hijo. ¿Pero qué estás diciendo? Lo sabe Armando. Todavía no. Pensaba decírselo esta noche. No le digas nada, hija mía. Yo sé lo que te dijo. Tú no sabes la desilusión que les causa a los hombres el ver a una mujer en estado. Mientras uno va perdiendo la línea, ellos buscan diversiones por otro lado. A mí me abandonó tu padre antes que tú nacieras. Me dejó por otra. Pero un año más tarde Dios los castigó. Se mataron en un accidente. Anda, cámbiate ese traje. Que ya no deben de tardar en llegar nuestros invitados. Y recuérdalo. Cuanto más tardes en decírselo a Armando, más tiempo le durará la ilusión por ti. Pitcher, dos. Errado, dos. Pero no se paró.
bárbaro, hombre. ¿Estás viendo que ellos nos pusieron a blancas? Sí, yo no sé a quién le ahorcamos la mula de Telles, pero me lo estoy imaginando. ¿Cuántas tienes? Se acabó. Ganó México, don Armando. ¿Cómo quedaron? 3-2. ¿Ya viste qué juego nos perdimos? Bueno, pero ¿qué no es más sabroso ahorcarte la mula de Telles? ¿Cuánto te debo? Son 38 pesos. No te notes, médico. Pagaremos entre los dos. Yo también te ¿Palmar? Paguen, paguen entre los dos y los invito a cenar a los tres. Juega el pollo, pero vamos al rec. Hoy se despide la Venus de mármol. Además, yo pago el whisky. ¿Qué dices, Armando? No. Tengo operación mañana a las 7. No sabes lo que te pierdes, porque es una rorra que es un monumento. Tiene una clase de cuerpo y una cara que por algo le llaman la Venus de mármol. No, va a ser una desvelada de esas que acostumbran. Lo que pasa es que te regalas, suegra. Cena si te sales acabando la variedad. Mira, ya sacúdete a la vieja esa, hombre. Vamos, no hagas caso. Ándale, vente. Sí, no, bueno, vamos. ¿Qué tiene? Está bien. Adiós, Pepito. Adiós, Pepón. Adiós, Pepón. Adiós, Armando. Tira tiros. Verdaderamente tenían razón, ¿eh? Yo creí que exageraban. Es divina, caray. Bueno, ¿y quién es? Creo que es cubana. No, hombre, argentina. ¿Y qué? ¿Y qué, qué? ¿Qué? Ya me entiendes. No, hombre, ni lo pienses. Mira, aquí, Pulgarcito, se gastó un capital en flores. Luego le quiso comprar un brazalete. ¿Y Nanay? Adiós. ¿Y tú qué? ¿No le anduviste ofreciendo un abrigo de mí? ¿Está bien? Pero yo dije lo tuyo porque tú siempre has sido el más sabroso, ¿no? Verdaderamente ya están perdiendo la personalidad, ¿no? Si yo tuviera tiempo, les daba unas clasecitas. ¿Qué? Los
fijaron cómo me vio? Mírenlo, tan presumido y nos gusta. Y no tarado, Juanes. No se te ha quitado el orgüendero. ¿Qué, nos jugamos algo? Tas, nos jugamos la cuenta. Adiós, por la cuenta no voy a perder el tiempo. Échale lana. Bueno, bueno, yo voy 500 pesos. Yo 500 más. ¿Tú? Nada. Confíen. Ganamos. No, déjenlo ya por 1,000 pesos, vale la pena. Ya sabes que se despidió esta noche. Pura publicidad, hombre. Empezaré por llevarlo a su casa. ¿Y si no? ¿Me la traigo a bailar aquí? ¿Eh? Ay, no más. ¿Derecho? ¿Esperemos? ¿Hecho? ¿Ya con eso? Claro. Bueno. ¡Mesero! Ya sabes. ¿Otra botella, señor? No. Hágame el favor de preguntarle a la señorita... Alma Rosa. Que si pueda recibirme. Perdone, señor, pero la señorita Alma Rosa nunca acepta invitaciones. Lo advertimos, colega. Esto y robar una borracha es lo mismo. Claro, hombre. De todos modos, llévesela. Está bien. Dinero bueno al malo. Déjalo. No sueñes. A esa rorra no se le conocen amigos. Nunca se la ha visto en alguna parte acompañada. Además, dicen las malas lenguas que es una mujer decente. Pues no sé por qué, pero tengo la impresión de haberla visto en alguna otra parte. Pues seguramente en los periódicos. Muy bien, Mr. Reese. Estoy de acuerdo con las condiciones del contrato. Siempre he tenido deseos de conocer Nueva York. Nada más que pienso tomarme las vacaciones. Si usted gusta dejar la fecha en blanco. Oh, claro, claro. Usted me dice unos 10 días antes de salir para hacer publicidad, ¿sabe? Good advertising. Ahora, si quiere firmar el contrato, business is business. Ok. Firme aquí, por favor. Para la señorita Alma Rosa. Ya sabes que la señorita no acepta invitaciones de nadie. Es que el señor me suplicó se la entregara. Dame esa tarjeta, Catalina. Lo diré así. Thomas Reed, Cabaret Maxims. Usted ponerme un cable antes de salir. Está bien, Mr. Reed. Good night. Buenas noches. La señorita Alma Rosa lo espera. ¿Ya lo oyeron, jóvenes? Vayan contando el dinero y se lo entregan aquí a mi abogado. ¿Oíste eso? Apagar, jóvenes. Bueno, chula, me voy, te espero en la casa. Es posible que me tarde, Catalina. Te encargo al niño, ¿eh? ¿Sabes? Pensaba yo ir a dar la vuelta con Nacho. ¿Y quién es ese? Nacho Torres. Este sí es de veras. Fíjate que tiene un Lincoln Continental azul con las defensas doradas, que ya verás. Y este sí me quiere porque, mira, lo verás mañana. Recuerda que el niño está solo. ¿Y los criados? Tú sabes que no es lo mismo. Ay, pero en fin, si no quieres ir, pues vete a pasear. Está bien, mujer, pero no te enojes. Lo siento porque se va a disgustar mi Nacho. Vámonos, María. Haya venido únicamente a ofrecerme un cigarrillo, señor... Armando de la Vega, para servirla. No me diga. El famoso doctor de la Vega. Pues, eso de famoso... Bueno, por lo menos conocido. Pero le advierto que no estoy enferma. Mire, señorita. Si está usted tratando de ponérmelo difícil,
La verdad es que estoy aquí porque quiero su amistad. Debo anticiparle que sé que no es una cosa fácil. Además, sé que es usted una mujer intocable. No lo creía. Verdaderamente, mis amigos tenían razón. Es usted una mujer encantadora. Si ha venido a buscar mi amistad, o quizá en su cabeza tenga otra idea, me parece muy poco original su modo de iniciarse. Le aseguro que su presencia me pone nervioso. Además, es que tengo la sensación de ya conocerla. Pero siempre he sido tan mal fisonomista que... Eso ya es interesante. ¿Por qué no trata de recordar? ¿Qué le parece si mejor bailamos una pieza? En esa forma podríamos seguir charlando. ¿Pero bailar aquí? ¿No le parece muy poco romántico? Bueno, es que estando con usted... Hay sitios donde podríamos estar más tranquilos. En ese caso, vamos a donde usted quiera. Permítame. Gracias. ¿Gusta tomar una copa? ¿Por qué no? ¿Qué le parece un zombie? Encantado. ¿Qué ambiente más agradable? Casa, como le dijera, con un marcado sabor europeo. Nunca estuve en Europa. Yo creí, perdón. En otra forma. Recuerde que es usted un hombre casado. ¿Por qué no me habla de su esposa? ¿Qué quiere usted que le diga? Que no hemos sido felices. ¿Le parecerá vulgar? Pero mi matrimonio fue un fracaso. Ojalá usted pudiera comprenderme. Trataré de comprenderlo. Mamá, no puedo dormir. Sueño cosas feas.
Sí, Armando. Es mi hijo. ¿Y su papá? Es mejor no hablar de él. ¿Quiere? Bueno. Mamá, ¿quién es ese señor? Es un amigo. Permítame. ¿Por qué no me presentas? ¿Cómo te llamas? Rodolfo. ¿Y tú? Armando. ¿Te gustaría ser mi amigo? ¿Por qué no? ¿Quieres jugar? No. Quiero dormir. Me parece que ya es un poco tarde para que se pongan a jugar, ¿no? Creo que tienes razón. Ya debo retirarme. Rodolfo, hasta pronto y encantado en conocerte. Con permiso. Me gustaría volver a verla. Es decir, si usted no tiene inconveniente. Esta es su casa. Ya sabe que pienso tomar unas vacaciones. Parece increíble que en unas cuantas horas me haya usted impresionado tanto. Esta ha sido una de las noches más felices de mi vida. Volverá a saber de mí muy pronto, se lo aseguro. ¿Y tú qué te traes? Dios mío, Catalina. Se lo vi en los ojos. Lo voy a hacer pedazos. Ya verás cómo ves a la tierra que yo pise. Pero óyeme, ¿qué te pasa? Ya vete a dormir. Que esta noche es la noche más feliz de mi vida. Mamá, ¿nos acostamos? Sí, mijo. Y vas a soñar con los angelitos, ¿sí? ¿Todavía despierta? ¿Por qué llegas tan tarde, Armando? Una operación de emergencia. ¿Otra vez? Sí. Y cuantas veces sea necesario. Los médicos nos debemos a la humanidad. Buenas noches.
¿En dónde estuvo, Juan? En la misma casa, señora. Me parece que voy a tener que intervenir. Mañana después de comer me acompañarás para enseñarme en dónde vive esa señora. Vas a ponerte humo, mira. ¿Ves, hijo? Ahí va. ¿Es usted la señora de la casa? Sí, señora. ¿En qué puedo servirla? ¿Podríamos sentarnos? ¿Cómo no? Pase. Señora. Un asunto muy bochornoso y de suma importancia para las dos me ha traído a esta casa. Dígame. Me he enterado de las relaciones ocultas que existen entre usted y el doctor de la Vega, mi yerno. ¿Ocultas, señora? Yo tenía la impresión de que todo el mundo sabía que Armando y yo... Esto no puede ser más que un caso de interés material. ¿Qué quiere decir? Hablaré francamente. Si es dinero lo que usted busca, yo estoy dispuesta a dárselo. Dígame cuánto quiere. Señora, veo que no ha mejorado su táctica. ¿O es que en esta ocasión viene a ofrecerme más que hace 5 años, cuando tuve el gusto de conocerla? Creo que se equivoca. Yo nunca he hablado con usted. Recuérdelo. En aquella ocasión me amenazó. Me aseguró que no volvería a ver a Armando. Pero entonces, usted es aquí. La misma. Mi nombre es Rosa Gómez. ¿Y el niño? ¿El niño? En este momento juega con su padre. Escuche cómo se divierte. Así es que todo este tiempo usted y él... No, no, señora. Dejamos de vernos los 3 años que Armando se fue a Europa. Me parece que no va a poder llevárselo, señor. ¿No va usted a ser tan inmoral de usar el cariño de un niño para retener a un hombre? No. Voy a usar mi propio cariño. No sé qué es lo que pretende. Pero dése cuenta que Armando es un médico famoso. En cambio, usted... Está usted en un error, señora. Ahora, yo soy tan famosa como él. ¿Acaso no ha visto mi retrato en los periódicos todos los días? No pensará que Armando se divorcie de mi hija. Sería un escándalo terrible. Los artistas vivimos del escándalo, señora. Está bien, señora. No me importa lo que gaste. Pero le juro que no se saldrá con la suya. Piénselo. ¿Acaso usted lo pensó cuando arruinó mi vida? ¿Cuando dejó a una criatura sin padre? Esa es la puerta, señora. Un momento, señora. ¿Quiere usted explicarme su presencia en esta casa? Ya puede usted imaginárselo, Armando. Lucho por la felicidad de mi hija. Usted ya destruyó mi matrimonio con Margarita y no estoy dispuesto a permitirle que vuelva a intervenir en mi vida. Pero, Armando, yo... Mañana mismo las visitará mi abogado para entablar el divorcio. Mientras tanto, haga el favor de abandonar esta casa. ¿Se va usted a acordar de mí, Armando? ¡Se lo juro! Nunca creí que se atreviera esta mujer a venir a insultarte. ¿Por qué dijiste que había arruinado tu vida?
que había dejado a una criatura sin padre. ¿Acaso ella conoció al padre de tu hijo? Habíamos quedado en que jamás hablarías de mi pasado. Perdóname, hermana Rosa. Tú sabes que te quiero. Y me molesta no saber algunas cosas. ¿O es que todavía no merezco tu confianza? En ese caso, te lo voy a contar todo. Mi historia es bien sencilla. Una muchacha joven, inexperta, locamente enamorada de un ideal, de un imposible. Él era un hombre de diferente nivel social al mío. Yo, taquimecanógrafa. Él, un famoso doctor. Un día nos encontramos casualmente por la calle. Comimos tacos de cochinita en un puesto. Después fuimos a su departamento. Allí escuché música como nunca la había oído. Precisamente esta. Después fuimos a las lomas. Quería contemplar la ciudad a mis pies. El resto, tú debes recordarlo. Ahora comprendo por qué tu cara me era conocida. Perdóname, Rosa. Yo nunca quise hacerte daño. Los hombres nunca se dan cuenta del daño que hacen. Entonces, este niño es... Tu hijo, Armando. Ni siquiera te diste cuenta de que tú mismo lo trajiste al mundo. Mi hijo. No sabes las miserias que pasamos. Aún es tiempo de volver a ser felices. Le daré a mi hijo el nombre que le corresponde. Y te dedicaré todo el resto de mi vida. Para eso ya es tarde, Armando. Rosa Gómez murió. Y murió sin cariño. Tú mismo la mataste. Te equivocas, vida. Te quiero y voy a hacerte mi esposa. No, Armando. Tú estás enamorado de Alma Rosa. De la mujer que todo el mundo desea. Tú no puedes querer a Rosa Gómez como no la quisiste hace años. Vete y no vuelvas. Ya estamos en paz. Tú no puedes hacerme esto, Rosa. Recuerda a nuestro hijo. Yo también tengo... No tiene derecho alguno. No tiene nada tuyo. Ni siquiera tu nombre. Por eso lo bauticé con el de mi padre. Compréndeme, Rosa. Yo te quiero con toda mi alma. Por favor, déjame ir. Ya es tarde, Armando. No seré yo quien destruya tu matrimonio. ¡Armando! Se descompuso la máquina. Ven a componerla. Ven acá, Rodolfo. Yo arreglo tu máquina. Porque Armando se va.
Porque tenía que irse, hijo. Ya no lo volveremos a ver. ¿Y Armando? Se ha ido. Y esta vez para siempre. Pero, mujer, yo creía que... Prepara las maletas. Salimos mañana mismo para mi pueblo. Necesito descansar. Necesito olvidar. ¿Pero por qué lo dejaste ir? Porque tiene una esposa. Tal vez tú no puedas comprenderlo. Pero qué burra eres. Yo que tú no lo había dejado escapar. Si la venganza es el manjar de los dioses, qué amargo deben comer. Hazte prisa, Margarita. Dentro de media hora sale el tren. Vamos. Yo no voy más. ¿Qué dices? No pienso abandonar a Armando. Pero no te das cuenta que tiene otra mujer. O no tienes delicadeza. Yo no le culpo, madre. En realidad nunca me ha tenido a mí. Pero ahora estoy decidida a darle gusto. Usted ha logrado separarnos. Pero no volveré a hacerle caso. No le hables en ese tono a tu madre. Usted no es mi madre. Ahora comprendo por qué la abandonó mi padre. Es usted egoísta, rencorosa. Es usted una mala mujer. Señora Margarita sufrió un accidente grave. No.
Regáleme un cigarrito, patrón. Por favor. Présteme su lumbre, jefecito. De modo que lo que empezó por nosotros como una diversión, para ti se ha convertido en una verdadera tragedia. Pues sería muy difícil de explicarles. Lo único que puedo decirles es que pienso casarme con ella. Hombre, si es sabido, no te hago aquella apuesta. Hablo en serio, muchachos. Hace 3 meses que la busco inútilmente. Supe que se había ido a descansar. Cerró la casa, despidió a los criados. La he buscado inútilmente por Acapulco, Mazatlán, todas partes. No he podido dar con su paradero. Ten calma. A una mujer así no se la puede tragar la tierra. Tarde o temprano vas a tener que encontrarla. Eso me digo constantemente, pero la realidad es otra. ¿Pero no has podido averiguar nada? Debe estar trabajando en alguna parte. Ayer me dijeron que tenía un contrato pendiente en Nueva York. Pero no es una noticia cierta. Bueno, ¿y por qué no haces de una vez el viajecito? Total, te sirve de paseo. Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal, Juanito? ¿Qué hay, Juan? ¿Averiguaste algo? Pues parece que es cierto, señor. Localicé a la vestidora que trabajaba con la señorita Alma Rosa. Ahora trabaja con una bailarina que andaba en gira por la República. Pero la localicé en el degollado de Guadalajara y acabo de hablar con ella por teléfono. ¿Qué te dijo? Que ella estaba presente cuando la señorita firmó contrato para presentarse en Nueva York. Sí, pero ¿en qué lugar? No me supo decir, ni sabe tampoco en qué fecha. ¿Recuerda que la señorita le dijo al americano que tenía que descansar? Pero que ella le avisaría para lo de la publicidad. Vete a la casa a preparar mi equipaje inmediatamente. Está bien, señor. Nos vemos, muchachos. Salgo para Nueva York mañana mismo. Voy a ver si consigo un pasaje en el avión. Óyeme, Nueva York tiene 8 millones de habitantes. Y más de 1000 cabarets. Se va a hacer difícil encontrarla. Ya llevamos mucho equipaje. No, mamá, yo quiero una manopla. ¿Pero no ves cómo vamos? Es mejor que se la compres. Después de todo, una manopla la puede llevar en la mano. Consentidora. A ver, ¿cuál quieres, hijo? Aquella, la que tiene niño. ¿Interesa a usted el béisbol?